¿Y qué pasa si te comí un Kinder sorpresa en Semana Santa? Qué lindo. Hey guys. Fin de Semana Santo de este año 2017 y me acaban de pedir los datos porque se están pidiendo a todas las personas que estacionan la bicicleta ahí donde acabo de mostrarles. Me dicen, no, es que pucha, por los robos y qué sé yo, necesitamos los datos y bla bla bla. Entonces, hoy le han reclamado mucho porque en verdad creo que si yo decido dejar la bicicleta ahí, si me la roban, es wea mía. Es como, la estoy dejando firmada a una reja pública. Me dice, no, en realidad no, es porque se ve feo. Y no queremos que se sigan estacionando ahí. Últimamente no estoy grabando a la hora de almuerzo, pero hoy día es un día especial. Voy a juntar con la Monse y la Su a comer comida mexicana. En mi nuevo lugar favorito para comer comida mexicana. El Mexa, yes. Que me emociona, porque es súper rico. Y llevo unos chocolates para chiquillos. Me llegó un cacho justo a la hora de salir. Pero no. Bueno, terminamos de grabar a lo loco. Tuvimos unos problemas técnicos, pero estamos aprendiendo. ¿Están qué cosas? Pero suele bien igual. Sí, sí. Lo sí, importante sí. Es que lo hicimos con ganas y bonito para ustedes. Yo yes. Para los seguidores de este hermoso hombre. Ay, muchas gracias. Es que Basti me quiere mucho. Adiós. A pesar de los problemas técnicos, ya nos preparamos con la Liven a ir a Valparaíso. Ya estamos en Valpo. Tuvimos problemas técnicos en A Lo Loco Radio. Esta mañana grabé un montón de material que quedó sin sonido porque no cambié las configuraciones de la cámara. Pero justo ayer leía un artículo de una infante de marina de los Estados Unidos que escribió un libro que se llama Spark, que habla sobre la filosofía del infante de marina, el cual dice improvisar, adaptarse y vencer. Frente a todo esto de errores técnicos, lo único que es improvisar y adaptarse. Y si no vences hoy, vencerás la siguiente vez. Tengo la fortuna de darme el lujo de equivocarme una y otra vez. De hecho, esta es como la segunda vez que grabo esta línea. Ahora voy a editar y estamos en Valparaíso, descansando el fin de semana largo. Y esa es una Monse durmiendo. Te vi súper linda durmiendo aún. Y al otro lado están las chiquillas conversando. No para. Bueno, yo me serví unos taquitos y la Kitten se sirvió unas cuentas. Unas cuentas. Entonces,